Hola, bienvenidos al canal de Consumista Minimalista. Mi nombre es Vivian Gilro y el día de hoy te voy a enseñar a doblar las camisetas como yo las doblo para que quede súper organizado tu armario. En uno de los comentarios en este canal me pidieron que les enseñara a doblar las camisetas como les había mostrado en el video en donde estaba armando un closet o un armario minimalista, que si no lo han visto se los dejo por la i. Les gustó muchísimo cómo quedaron dobladas las camisetas, así que hoy vengo a mostrarles cómo las dobló. Es súper sencillo y creo que lo tomé de Marie Kondo, del método con Mari, que yo realmente no es que sepa mucho de eso, así que no les puedo hablar. Tengo el libro, lo tengo pendiente para leer, así que de pronto más adelante les hable del tema, pero por ahora no. Discúlpenme, y yo lo que vi fue videos en donde enseñaban a doblar camisetas con este método y no recuerdo bien si lo hago exactamente igual o le hice alguna variante, pero aquí va el paso a paso, que es súper sencillo. Bueno, voy a tratar de mostrarles. Acá está la camiseta, acá está la manga, acá está la otra manga, ¿listo? Entonces, tomo esta manga y la doblo acá. Lo mismo con la otra. La doblo. Y ahora doblo sobre esta misma. Aquí. Más o menos llega a la mitad de la camiseta. La puedo correr otro poquito para que quede bien en la mitad. Y luego esta otra la paso hacia el otro extremo. ¿Ok? Entonces me queda esto. Ahora, lo que hago es, tomo la parte de abajo y la doblo. Luego tomo esta parte y la doblo, más o menos como un poquito más ancho que mi mano. Y tomo esta parte, la doblo a la mitad y esta acá encima. Y listo. La guardo así y una al lado de la otra para que tú veas cuál es el diseño que tiene la camiseta. Ahora vamos a repetirlo desde otro punto de vista. Entonces acá está el cuello y acá las mangas. ¿Listo? Entonces esta manga la traigo aquí, esta otra la traigo aquí, doblo más o menos hacia la mitad y esta por encima de la camiseta. Y ahí sí me queda esto. Doblo acá, más o menos un poquito más grande que mi mano, doblo acá también, doblo esta hasta el borde, esto acá y queda parada. Como ves, doblarlas así es súper fácil, es muy rápido, no te va a llevar mucho tiempo y las camisetas quedan organizadas de tal forma que cuando tú abres el cajón vas a ver exactamente qué camiseta es. No tienes que estar sacándolas de abajo y estar desordenando todas las que estén encima, o no tienes que estar desdoblando a ver cuál es la camiseta que quieres, sino que ahí ves el diseño y fácilmente la sacas, y luego cuando ya vuelvas a guardarla limpia, entonces la doblas igual y está el espacio perfecto. Espero que este tip te haya gustado. Si así fue, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte. Si todavía no me sigues en Instagram, te espero por allá porque estoy muchísimo en las historias, me encuentras como Vivian Gilro. Y los links tanto de mi Instagram como de los demás canales que tengo aquí en YouTube están abajo en la caja de descripción. Espero que los visites y los conozcas. Un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.